Venga, pato. ¿Cómo estás, Pati? ¿Cómo andas? Aquí estamos. Señoras y señores, tengan a todos ustedes bienvenidos a la transmisión acá en directo desde Río Claro. Juega los Galpones Río Claro versus Belgrano de Talca. Estamos acá en vivo, en directo acá, desde el Estadio Municipal de Río Claro, donde vamos a presenciar el partido de vuelta por la semifinal de 35 años. Jugando Río Claro, los Galpones, vamos a la alineación, con el número 12, José Rodríguez, con el número 16, Jaime Muñoz, con el número 23, Eduardo Adalme, con el número 30, Luis Vilo, Víctor Avendaño, con el número 25, Boris Pessoa, con el número 18, Braulio Sasso, Hernán Valenzuela, con el número 20, Pablo Carrillo, con el número 29, Reandro Jara, con el número 17, Juan Muñoz, con el número 14, Bonifano López. Vamos a ver la formación de Belgrano de Talca, con el número Carlos Sea, Pedro Bravo, Carlos González, Francisco Garrido, Miguel Muñoz, Pablo Arco, José Bravo, José González, Germán Lara, Mauricio Gatica y Pedro Herrera. Estamos acá en vivo, directo desde Río Claro, donde vamos a transmitir en vivo los Galpones de Río Claro versus Belgrano de Talca. Está con nosotros la transmisión Relojería Parada. Relojería Parada, la mejor relojería de Talca. Arregla pulsera y alarma. Relojería Parada está ubicada en la terminal de buses. También está con nosotros Nacito Matambre. Nacito Matambre, un buen lugar para matar el hambre. Está ubicado en la avenida Colín 196, local número 4. Ya está en la cancha, señores. El cuadro de Belgrano y los Galpones de Río Claro. Estamos transmitiendo en vivo el directo a través de Cevita TV desde el Estadio Municipal de Río Claro, donde se presentará el partido de vuelta por la final, por la semifinal de los 35 años Copa Campeones. A los árbitros. Alineación de los árbitros. Árbitro central, don Álvaro Aravena. Primer asistente, Bernardo Reyes. Segundo asistente, Alex Caballero. Tercer asistente, Isaac Arias. Y quinto asistente, Francisco Caballero. Árbitro de la delegación de Linares. Ya pronto se va a empezar el partido acá en el Estadio Municipal de Río Claro. Tenga a todos ustedes muy bienvenidos y que disfruten la sintonía que estamos brindando desde acá, desde la hermosa ciudad de Río Claro. También está con nosotros Habitaciones Cabrera. Habitaciones Cabrera, que también está con nosotros en la transmisión. Habitaciones Cabrera cuenta con 6 habitaciones. Habitaciones Cabrera lo ubica ya en 5 y media azul con 30 y 30 y medio oriente. También está con nosotros Fábrica de Cadenas y Pilares en Fufa, donde la única empresa que tiene mujeres. Fábrica de Cadenas y Pilares en Fufa está ubicado en 8 sur con 33 oriente. Ya está en la cancha el cuadro de los Galpones del Río Claro. Ya está en la cancha los cuadros de los Galpones del Río Claro, al igual que Belgrano.
Ya están los árbitros centrales, el capitán de Belgrano, don Pedro Herrera, alias el Laucha, y el capitán de los Galpones Rioquero, el señor Juan Muñoz. Juan Muñoz es el capitán del cuadro del Río Claro. Manuel Lara, un saludo, Semita, un abrazo. Saludo también para Manuel Lara. Saludo también para Luis Zúñiga Marchán. También para gran Cristian González El Borghi, que lo está viendo acá en directo desde acá, desde el Río Claro. Están haciendo el sorteo los capitanes. Están haciendo los sorteos para que después empiece el partido. Empieza el partido en vivo, en directo, desde acá, del Estadio Municipal de Río Claro. Estamos acá, en Río Claro. Y está la compañía del perrito. Ya va a empezar el partido acá en el Estadio Municipal Río Claro. Se están haciendo sorteos y vamos a ver quién ganó para empezar la semifinal de vuelta en los sellos de 35 años. La banca de Belgrano y la banca de los Galpones. En cualquier instante empezará el partido acá en el Municipal de Río Claro. Nos costó mucho llegar. Tuvimos un problema en percance. Se nos pinchó la rueda, pero gracias a Dios no nos pasó nada. Gracias a Dios que no nos pasó absolutamente nada. Pero estamos vivos de transmitir acá en vivo directo desde el Estadio Municipal de Río Claro. El sorteo se da media vuelta y Belgrano atacará en la mitad, atacará hacia el norte, mientras que los Galpones de Río Claro atacará en el sur. Señoras y señores, ya va a empezar el partido acá en el Estadio Municipal de Río Claro, donde ya está en la patita el Laucha Herrera. Pedrito Herrera ya está la patita del balón. El árbitro, señor Álvaro Alavena, ya está pescando señas a los dos arqueros, donde va a empezar el partido. Señoras y señores, empezó la semifinal de vuelta acá en el municipal de Río Claro, Belgrano de Talca y los Galpones de Río Claro. La toca. Viene Pessoa. La toca ahí los Galpones Río Claro. Los Galpones Río Claro la toca. Ahí viene el 25. La saca. Y será saque de banda para el cuadro de Belgrano de Talca. La toca José Bravo. Ahí va Germán, ahí viene Pablo Arco, viene Pablito Arco, y hay una falta a favor de los Galpones Río Claro, y será tiro libre, luego que diga parada, para el cuadro de Galpones Río Claro, la saca Río Claro, luchará, ahí va Tortito, viene Tortito, la toca José Miguel con una falta, y será tiro libre para el cuadro de Belgrano de Talca. La saca para el arco. Toca para el arco y la saca. La toca Germán. Al mando del portero José Rodríguez. La toca Rodríguez. Saca Rodríguez. Viene Francisco Quesada. Ahí va el caballito. Caballito le toca. Y la deja salir. Y será
¡Sáquenle banda! Para el cuadro de Belgrano de Talca. La saca Caballito. Caballito la saca. La toca el 25, el Boni Pessoa. Boni Pessoa se la toca con Leandro Jara. ¡Viene, viene, viene! ¡Ay! Pero ahí está Calocea en el balón. La saca Belgrano. Ahí va el tocadito. Viene Pablito Arco. Pablito Arco se la toca con el 6. El 6 se la toca con el Pablito Arco. Pablito Arco, ahí va Germán. Ahí va Germán. La toca Germán. Viene Germán. Viene Germán. No sabe qué hizo Carla. Toca, toca, toca Germán. Ahí va el 4. Ahí va el Benito Herrera. Ahí va el Laucha. ¡El Laucha! Lauchita no pudo meter a la pelota adentro. Señoras y señores, estamos empezando a llegar Belgrano. Belgrano está atacando y está empezando a atacar donde hay. ¡Saque de fondo! ¡Saque de fondo! Nachito Mata Hambre para el cuadro de Galpones del Río Claro. Donde el arquero se está preparando. Se está amarrando los cordones. Se está amarrando los cordones, señoras y señores. Para jugar súper bien. ¡Saca el arquero! ¿Dónde saca el arquero, señores y señores? ¡Saca el jugador! ¡La toca Pablito Arco! ¡Pablito Arco la toca con José Miguel! ¡José Miguel va Perrito! ¡Perrito la acomoda, Perrito! ¡Se pasa uno, Perrito! ¡Perrito se acerca! ¡La centra! ¡El portero José Rodríguez! ¡Topa! ¡Topa! ¡Y asegura! ¡Asegura el arco de tres palos de los galpones! ¡Viene Tatito! Tatito la toca. Toca, toca, toca. Ahí va Pocanchito Quesada. Ahí va Quesada. La toca Quesada. La toca Quesada y se equivocó. La toca el 17. El 17 Juan Muñoz. Viene Juanito Muñoz. Se la toca. ¡Ah, pelota! ¡Tatito! ¡Tatito! La toca ahí la pelota los galpones de Río Claro. Viene los galpones. Los galpones va. Ahí va el 17 Juan Muñoz. Juan Muñoz y el Germán. ¿Dónde hay una falta? Falta será tiro libre para el cuadro de los galpones de Río Claro. La saca el centro. La toca por Carlito. Ahí va el Pablito Arco. Pablito Arco si la toca con el 11. Viene, 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 viene el 11. Ahí va el José Miguel, pero la perdió. Ahí va José Miguel. ¿Dónde hay una falta? ¿Dónde hay falta? Y será tiro libre para los galpones de Río Claro. Viene los galpones. Se asegura el portero. Ahí va el portero Carlito Sea. Ahí va Perrito. Perrito la toca. La toca el 30. El 30 es Luis Vilo. Luis Vilo se la toca. Y hay un outside. ¡Ay! Posición de adelanto para los galpones Río Claro y será tiro libre. Tiro libre para el cuadro belgrano. Ahí va el 11. La toca el 30. Luis Vilo. Ahí viene Luis Vilo. ¿Dónde hay? ¡Saca el fondo! Hay un en fondo para el cuadro de Río Claro. Se prepara Río Claro. Ahí van los galpones. La tocaron. Va el cortecadero. Ahí va Totito. Toca, toca Totito. Ahí va Perrito. Perrito la toca. Ahí va. Viene, viene, viene los galpones. Ahí va el centro. ¡Oh! Pero ahí está. ¡Ahí! ¡Hay una falta! ¡Hay una falta de parte de el jugador número 6 de Belgrano! Y será tiro libre. ¡Tiro libre! Reloj de la parada para el cuadro de Galpones del Río Claro. La
ya toca el 32, se la toca un Paulito Arco, sale José Miguel, toca Paulito Arco, ahí va Paulito Arco, la acerta y viene Laucha, viene Lauchita, no alcanzó la pelota, va a llegar Lauchita, se la está jugando el arquero José Rodríguez, ahí la saca José Rodríguez, José Rodríguez se la toca con el número... Está. Viene el número 6. La toca caballito, toca perrito. Perrito José Miguel. José Miguel se la toca con perrito. Perrito se la toca, no sé con qué tocarla. Ahí va la pelota, se la toca el cuadro veranito. El cuadro veranito viene. Ahí viene la pelota. Se la centra. Tenemos silla Belgrano. Puede haber un descuento. Ahí va la pelota. La toca Paulito Arco. Paulito Arco con Laucha Herrera. ¡Viene Lauchita! Lauchita se lleva el chileno puro y será tiro de esquina. ¡Tiro de esquina! ¡Habitación de Cabrera! ¡Para el cuadro de Belgrano de Talca! ¡Cuatro tomas del 15! Estamos en vivo directo a través de Facebook Cívica TV, en el Estadio Municipal de Río Cabo, donde están 5 de acá en los dos cuadros. La centra, viene Pedrito, ahí, la tocaron, casi gol de Belgrano, Paulito Arco, casi abre la cuenta, tiro de esquina, se prepara Germán, ahí va Germán, la centra, la toca la pelota, viene los galpones de Río Claro, pero ahí está Perrito Lucha. Viene, ¡ay! Viene el cuadro número 18, Flauro Sazo. Viene Blanquito Sazo. Viene el cuadro de Sazo. Va a tocar el número 20, pero Sazo no llegó. Ahí viene el 25. El 25, ¡ah! Pero ahí está. El gran José Miguel. Viene José Miguel, busca la pelota. Viene José Miguel, no tiene que tocarla. Toca José Miguel. La toca el número 15. Paulito Arco, ¿dónde hay? Sí, no hay falta. Pero cobró falta, señores y señores. Por una falta. Y será tiro libre. ¡Tiro libre! Relojería parada. Para el cuadro de Belgrano de Talca. La toca Belgranito. La prepara Paulito Arco. Paulito Arco la vuelve a preparar. Llega Paulito Arco la centra. Viene la Lauchita, pero se cayó, se tropezó. Viene Caballito Quesada. Viene José Quesada. Viene Quesada. Ahí va Quesada. Viene el Quesada luchando el 17, Juan Muñoz. Ahí viene Quesada. Viene Quesada, si no se siente bien la pelota. Viene saliendo el cuero de Boli Pessoa. Boli Pessoa se la toca con quién. Ahí va. ¡Falta! ¡Ahí va la falta! ¡No hay falta, señores y señores! No hay falta donde Carlos González bajó al jugador número 18, Flauro Sazo, del cuadro de los galpones de Río Claro, donde Carlitos González bajó al jugador número 18, Boni Flauro Sazo. La final será lateral para el cuadro de Condorito. Ahí va la pelota de los galpones de Río Claro. La entrega de los galpones, mire Tostito. La prepara Tostito. La toca Totito. Carlos González. Viene González. Se la toca con Caballito Quesada. Viene Quesada. ¡Ay, Quesada, la perdiste! La toca el número 25, Boni Pessoa. ¡Ahí va la pelota! ¡Nos pasó Germán! ¡Donde hay lateral! ¡Lateral! Para el cuadro de Galpones de Río Claro. La toca el número 14, Boni Pessoa López. Le toca López. ¡Ah, saca López! Viene el jugador número 25, número 23, perdón. Ahí va la pelota, viene Perrito. Perrito con el Paulito Arco. Paulito Arco no la pudo llegar, pero llegó el cuadro de los galpones. Viene Germán. Germán la toca con el Petit Caballito. Viene Laucha Herrera. Ahí viene Richita. Ahí viene Pedro Herrera. Pedro Herrera se la toca con Germán. Germán la toca. ¡Ay, uno! Ahí va Germán. Germán la toca que tocarla. Ahí la toca Paulito Arco. Paulito Arco la toca el número 6 de Belgrano. Pero viene la pelota y viene los galpones. Pero devuelve de Belgrano. Ahí va Paulito Arco. Paulito Arco la toca. Viene Paulito Arco. La toca José Miguel. José Miguel la toca. Viene Perrito. Perrito la toca tocarla. ¡Pero la unida! ¡No! ¡Por José Miguel! Pero recuperó el cuadro de Belgranito, el cuadro tranquilo. La centra. Pero ahí está el jugador número 12, el portero José Rodríguez, defendiendo el pórtico del cuadro de Río Claro. La tiene González. González la toca. Ahí va Germán.
Viene el de jugador número 17, Juan Muñoz. Juan Muñoz la toca con el 20. Ahí va el jugador 20, Pablo Garrido. La toca el número 16, Jaime Muñoz. Gana Jaime Muñoz. Jaime Muñoz llega, pone Río Claro. Saca el balón fuera y será lateral para el cuadro de Belgrano de Talca. La tiene Perrito. Perrito la va a sacar el lateral. Viene Perrito. La sacó el lateral. Viene González. Ahí está González. Se la toca. Oh, pero se equivocó. La pasa el número 17, Juan Muñoz. Muñoz se la toca con el jugador número 25. Ahí va la pelota. Viene el jugador número 20. ¿Dónde la pegó? Pero ¡ay! ¡Fondo! ¡Saque el fondo! Para el cuadro de Galpón de Belgrano de Talca. Fábrica de confites y abarrote El Rey. Está ubicada en la población San Miguel de Piduco. Saludos a mi amigo Mario de Ru, Agustín Rey. La saca González. González la toca, pero el jugador número 27. Ahí llegó el número, ahí viene el Galpone de Río Claro. La toca Leo Galpone, pero el grupo de Río Claro. Viene Germán, ahí va Germán, ahí viene Germán. Ahí viene Germán Lara, Germán Lara no pudo llegar. Germán. Pero ahí está, luchando el balón. Viene el jugador número 25. Ahí va Leo Galpone de Río Claro. Toca Leo Galpone, ahí va el toquito. Taquita la toca con el Paulito Arco. Paulito Arco la toca con el jugador número 6 de Belgrano. Ahí va la Uchita Herrera. La Uchita Herrera la toca. ¡Gala, venera! ¡No de lo cobró! ¡Cobra penal! A ver, ¿qué cobró? ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? ¡Braulio de la Vina! ¿Qué cobró de la Vina? ¿Qué cobró de la Vina, señores y señores? ¡Vamos a ver qué cobró de la Vina! ¿Qué cobró de la Vina el primer árbitro? ¡Cobra penal! ¡Ay, penal! ¡Ay, penal para Belgrano de Talca! ¡Ay, penal para el cuadro de Arquino! ¿Dónde hay un penal, señores y señores? ¡Hay un penal para el cuadro de Belgrano de Talca! ¡Ay, penal! ¡Hay un penal, señores y señores! ¡Señores y señores, hay un lanzamiento de 12 pasos para el cuadro de Arquino! ¿Dónde el árbitro? Braulio Lavena, perdón, Álvaro Lavena, con la penal. Los Galpones, ahí estamos en asamblea. Ahí asamblea, que la goma de los Galpones corriendo el penal. Y es que va a patear, nada más y nada menos. Va a patear Germán Lara. Todavía están discutiendo sobre el penal. Todavía están viendo el tema del penal. Están conversando el primer... Álvaro Aravena y Alex Caballo. Alex Caballo. Alex Ceballo. Donde Alex Ceballo se pone de acuerdo con el primer asistente, con el árbitro central, señor Álvaro Aravena. Donde el árbitro cobró penal. Y al final, cobró penal. Hay lanzamiento de 12 pasos para el cuadro de los Talquinos de Belgrano de Talca. La patea Germán. Se prepara Germán y todavía están en busca pleito ya del cuadro de Río Claro. Están alegando al segundo asistente. Al segundo asistente, al señor Alex. Señor Alex de Linares. Están alegando los galponinos del Río Claro. Están alegando el cuadro de Río Claro. Donde se prepara un penal. Se prepara un penal, señores y señores. Hay penal para el cuadro de Arquino. Donde los galpones no quieren abandonar y están alegando, están discutiendo con el segundo asistente. Se necesita un lanzamiento de 12 pasos para el cuadro taquino. Se prepara Germán Lada. Se prepara Germán Lada para conseguir. Para conseguir el apertura de la cuenta. Señoras y señores, ahí va Germán. Viene Germán. Viene Germán, le pega. Le pegó. ¡Gol! 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 ¡Gol!
Belgrano de Talca, del Belgrano de Talca, del equipo talquino. ¡Abre la pintura cuenta! ¡Quién bailará! El cuadro talquino de Belgrano se pone en ventaja acá en Río Claro. Señores y señores, audiencia de Fútbol Cevita TV. Belgrano de Talca 1, local pone Río Claro 0. Se pone en ventaja el cuadro talquino acá en Río Claro. La toca Perrito. Perrito la toca, la perdió. Se prepara el número 11. Viene el número 11. Donde con una falta. Y será tiro libre para el cuadro de Galpones de Río Claro. Donde hay una falta. Hay un jugador lesionado. Y está abajo del suelo. Sí, así sí, estamos en vivo, en directo a través de Facebook, en directo a través de en vivo, en directo del Estadio Municipal de Río Claro, donde el cuadro visitante se pone en ventaja acá. Se pone en ventaja acá en Río Claro. Belgrano, Galpón de Río Claro 1-0, Belgrano de Talca 1. En el global, está en empate a 1. La última la semana, la última, el último primer juego de ida, el cuadro de Río Claro ganó el partido por un gol a 0 en el Municipal Sur de Talca. Viene el local pone, viene González, González toca a Quesada, viene Quesada, quiere ser especial, la despejó Quesada, viene Quesada, la toca aquí, la toca José Miguel, ¡ah! Hay una falta, hay una falta, y será tiro libre para el cuadro de Belgrano de Talca, donde José Miguel está lesionado, y está debajo del... del piso. Saluda a Mario Ramírez Luna, que dijo te bastaste civita y sigue así un buen transmitido. Está ayudada a mi Guillermo García Moyano, gran relato se va. Está con nosotros Sergio Torres Nostrosa, los conmigo Torres, buena voz, mijo. También está con nosotros Pedro Antonio Gutiérrez Ramírez, el chico Jampi. Saludos a Jano Cofré, que ayer lo entrevistaron en la radio Frecuencia Deportiva. Una buena entrevista se mandó Jano Cofré. También está con nosotros Alexander Barrio Castillo, Juanito Cisterna y también Claudio Andrés Vera Alarcón, Shaggy Malney, gol de Belgrano. Y se acaba de integrar Marquito Andrés Luna, donde los manda saludos. Saludos también Marquito Andrés y ojalá que lo estés viendo y que te disfrutes la transmisión. A los que están transmitiendo en vivo directo a través de Facebook Cívica TV, estamos en vivo directo en el Estadio Municipal Río Claro, donde el cuadro del Río Claro, donde el cuadro veganino, el cuadro talquino, está ganando por la cuenta mínima. 1 para Belgrano de Talca, 0 para Galpón del Río Claro. En el marcador global está empate a 1. Saludos para Claudio Andrés Vera Alarcón, que lo dice. Cuidado con las grúas del CDF Cevita. Saludos para Carlitos Vera, que lo estás viendo en vivo directo acá en Facebook. Donde va a haber un cambio. Va a entrar el jugador número 19. Lo están preparando acá, en vivo directo, acá en Facebook. Va a entrar el jugador número 19. Va a entrar el jugador número 19 a la cancha. El gol lo hizo. El gol lo hizo. Germán Lada. Germán Lada hizo el primer gol para el cuadro talquino, que busca su paso a la final en el campeonato Copa de Campeones de serie de 35 años. Donde se va a proceder un cambio. Donde hay un cambio. Y entra el jugador número 19. Y sale el jugador número 16, Jaime Muñoz. La entrega Belgrano la tiene el jugador número 12, José Rodríguez. José Rodríguez se acomoda la pelota. La agarra el balón. Agarra el balón José Rodríguez. La saca. La saca la pelota. La lleva el cuadro de los galpones. Viene el jugador, viene el Belgranino.
Viene Germán. Germán ha tocado galpones. Los galpones de Río Claro la toca con Germán. ¡Oye! ¡Cobró la falta! ¡Cobró falta! ¡El linarense! ¡Cobró falta el linarense de la vena! ¿Dónde será? ¡Tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Para el cuadro de los galpones de Río Claro! ¡Viene los galpones! La toca el jugador el número 14, López. López se la pasa con quien le dice ¡ey! Pero llegó Toquito. Donde hay una falta, inicia el tiro libre para el cuadro de Galpón de Río Claro. La toca el jugador número 25, Bonnie Pessoa. La toca, se acomoda Pessoa. La toca. Pero no escuchó el pito. No escuchó el pito, señores y señores. Y no escuchó el pito. Donde la ha dicho Nina Lense. No tocó el pito. La gente acá de Río Claro aquí están gritando de todo. Viene Galito Sea. ¿Dónde Pessoa? Pessoa pateó la pelota hacia el arco. ¿Dónde será un tiro libre? Tiro libre, tiro de fondo. Para el cuadro de Belgrano Talca. Ahí viene el perrito. Perrito se la toca con el jugador número 11 de Belgrano. La vuelve el perrito. Viene José Miguel González. Viene JM. Pero se equivocó, JM la recupera. ¿Dónde hay un lateral? ¡Lateral para el cuadro de Belgrano de Talca! Viene Perrito. ¿Qué le pasa con Germán Lara? ¡Viene Lara! ¡Le pegó a la pelota! ¡Uy! ¡Le pegó al arco! ¿Dónde lamentablemente no se enchó la pelota al arco? Y se da. Tiro libre, tiro de fondo. ¡Saque de fondo! Para el cuadro de los galpones del Río Claro. Se acomoda los galpones del Río Claro. La saca la pelota. Viene José Miguel. José Miguel González se toca con Palito Arco. Palito Arco la pasa al jugador número 6. Se la pasa la pelota, se la pasa Germán Lada. ¡Que manda la viene José Miguel! ¡José Miguel! ¡Ay! ¡Uy! ¡José Miguel casi hace el segundo gol! Viene los galpones de Río Claro. Toca los galpones. Viene los galpones de Río Claro. Toca con el jugador número 20. Ahí va el jugador número 25, Pessoa. ¡Viene Pessoa! ¿Dónde hay una falta? ¿Dónde hay falta? ¿Dónde hay una falta? ¿Qué le hicieron a Bonnie Pessoa? ¿Dónde hay una falta que le hiciera a Bonnie Pessoa? Que está bajo el piso y entra al personal médico a ver al jugador de los galpones del Río Claro. ¿Dónde hay? ¿Será? ¡Tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Nachito mata hambre! ¡Para el cuadro de Meta Galpón del Río Claro! Relojería de parada, relojería de parada, la mejor relojería de Talca. Arregla el reloj, pulsera y la alarma. Relojería de parada, está en terminal de buses. Está con nosotros la relojería de parada acá en terminal de buses, donde hay una esquina amarilla. Hay amarilla para el cuadro de Belgrano de Talca. Se la pusieron amarilla. A molestaron al jugador número 6 de Belgrano. Hay un expulsado. Hay un expulsado, señores y señores, no sé por qué expulsaron. Hay una expulsión. Expulsión del cuadro talquino. El árbitro nilalense le pone. ¿Dónde hay expulsado? Hay un expulsado. Parece que expulsaron a José Miguel, lamentablemente. Parece que expulsaron a José Miguel, parece.
No sé a qué expulsó, parece que sí. Expulsaron a José Miguel, señores y señores. Expulsaron a Mejorcito en la cancha. ¿Por qué expulsaste al José Miguel a la vena? Expulsaron al jugador número 16, José Miguel González Sazo. Lamentablemente, hay un expulsado acá en el estadio municipal de Río Claro. Se fue abandonado de la cancha, fue expulsado sí, lamentablemente el cuadro José Miguel, el cuadro Belgrano, el cuadro Talquino, queda con un hombre menos, queda jugando con 10 jugadores acá en la cancha del municipal de Río Claro. Te están gritando la gente de Río Claro. La grita de toda José Miguel González Sazo. Estamos en vivo directo a través de Facebook TV en el Estadio Municipal de Río Claro, donde está jugando Galpón de Río Claro y Belgrano de Talca. Galpón de Río Claro 0, Belgrano de Talca 1, anotó la cifra Germán Lara Luna. En el global está el empate 1. Están atendiendo el jugador número 35. Están atendiendo el jugador número 35, Bolívar Soa, lo están atendiendo. Acá afuera, la cancha. Se prepara lo que pone Río Claro. La toca el jugador número 32. Viene González, la toca el jugador número 6. Será. Tiro libre para el cuadro de Belgrano. Se prepara la toquita. Viene Totito. Se llama Totito, viene el perrito. Perrito la toca con quien viene Totito. Toca este perrito. Viene Herrera se llama, se acerca, se viene el territorio enemigo del granito. Ahí viene Belgrano. Pero se lo tocaron, se lo sacaron. Y será lateral. Nachito para hambre para el cuadro de Belgrano de Torca, que está ganando. Con la cuenta mínima, acá del municipal del Río Claro. La toca viene perrito. Perrito la centra. ¿Dónde será? Tiro de esquina. Paga el cuadro de Belgrano de Talca. Se prepara perrito. Deja el balón ahí nomás, que no lo quiere. No quiere tirar el balón. No quiere tirar el tiro de esquina. Quiere decir el gol. Ahí va Germán Lara se prepara Lara, ahí va Lara, se prepara para hacer el tiro de esquina, la centra, pero le pegó como la rifa, pero ahí está el 11, ahí va viene Germán Lara, la toca Lara, la centra, la toca el viene el campeón de Río Claro, viene Pablo Intuarco con Quesada, y le pegó hasta la galería del sector norte del estadio de Río Claro, donde será, saque de fondo, para el cuadro de Galpón de Río Claro. Viene lo que expone, la toca Germán Lara. Viene el número 11 de Belgrano. La toca Belgranito. Viene Belgrano. ¡Ay! Se pasa uno. Oh, pero viene lo que expone. Viene lo que expone el Río Claro. La toca lo que expone, le viene Totito. Totito siempre para. Viene Totito siempre para esto, Totito. Viene jugador, viene. La pelota está bote. Pero con una falta. El árbitro dinarense. Con una falta. Y será. ¡Tiro libre! Para el cuadro de Belgrano Galpón de Río Claro. La toca los Galpones. Viene los Galpones de Río Claro, el número 18, Bolívar Sosa. Pero hay una falta. Hay una falta, señores y señores. Y será. Para sacar el cuadro de Belgrano. Era un solo tiro libre.
Mire tantito. Se acomoda tantito. Mire, mire tantito, la gente la toca tantito. La gana de Herrera, viene la Osita Herrera, viene la Osita Herrera, viene Herrera, viene Herrera, viene Herrera, viene Herrera, viene Herrera, pero nunca vino Herrera. No, nunca vino Herrera. Herrera tuvo la posibilidad de hacer el gol. Viene González. González la se la sacó. Viene González la saca. Pero el cuadro llegó. Oh, pero lamentablemente llegó. La botó de Herrera. Y será. Saque de banda. Para el cuadro de Galpón y Riquero. Viene lo Galpón y Riquero. Viene atacando. Viene atacando. Viene. Pero viste el palito arco. Palito arco sacando el partido. Mira Palito Arco, la toca el jugador número 32. Jugador número 32, la tiene que tocarla. Pero ahí está. Ahí va a estar Germán. Ahí está Germán. Ahí está Germán, se acerca. Viene Germán. Viene Germán. Viene Germán. Pero llegó el defensa. Llegó el defensa de los Galpones Río que la va a sacar. La toca el jugador número 30, Luis Vilo. Viene Vilo. Vilo se la toca con Pessoa. Pessoa se la toca con el jugador. Pero ahí está, se equivocó, Vilo, se equivocó Pessoa. ¿Dónde está jugando el cuadro Bergalino? La toca Quesada, Quesada la toca con el Laucha Herrera. Viene Herrera, viene Herrera, viene, 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 viene. Será, tiro de esquina, tiro de esquina. Bueno, genial balada para el cuadro de Belgrano de Talca, que está ganando por la cuenta mínima acá en el Municipal del Río Claro. Se prepara Germán. Se prepara Germán para el tiro libre. Ahí está el árbitro linarense. Se prepara Germán sin decisiones. La centra. La centra al centro. Pero nunca llegó. Pero ahí está, se acomoda. Viene el cuadro de Galpón de Río Claro. Pero llega el cuadro y viene el jugador número 18. Viene el jugador número 18. Blau Lozazo. Se la pasa el jugador número 19. El 19 se la pasa con qué. Se la pasa con el jugador número 29. El jugador número 29 es Leandro Jara. Viene Jarita. Viene Jara. Viene Jara, la toca con ella y se le va a tirar el pelo. Pero no se pudo pasar al jugador de Belgrano. Ahí viene la pelota del cuadro de Belgrano. Viene Belgrano con el jugador número 10. Viene el jugador número 10. Viene, segundo. ¡Ay! ¡Lo tuvo Belgrano! ¡Lo tuvo Belgrano! Viene Carlos González. Viene González, la perdió González. Viene jugador, ahí viene González. Ahí el jugador número 17. ¡Oh! ¡La acechó! La acechó, pero se equivocó. Viene el cuadro de Ganino, donde hay un tiro de esquina. Tiro de esquina. Para el cuadro de los Galpones de Río Claro. Se prepara los Galpones de Río Claro para concentrar un tiro en la esquina. Viene los Galpones de Río Claro. La centra. Donde hay un. Se acerca, se asegura. Sea Carlos Sea. Ahí viene el cuadro, viene los Galpones de Río. Viene Belgrano de Talca. ¡Ay! ¡Una falta! Eso se merecía amarilla. Eso se merecía amarilla. El jugador número 30, Luis Vilo. ¿Dónde hay tarjeta amarilla? No le puso amarilla. No le puso amarilla para el cuadro de los Galpones de Río Claro. Y será tiro libre. Tiro libre. Champote Vicentito para el cuadro de Belgrano de Talca. La centro que es para Marco. No pudo llegar. Germán no pudo llegar. Nada más. Se acabó la cancha. Y será. Saca de fondo. A los cuatro de los Galpones de Río Claro. La toca los Galpones. Viene los Galpones de Río Claro. La prepara los jugadores número 14. López. Viene López. La toca con el jugador número. La toca el jugador.
A tocar los galpones de Río Claro, tocando la pelota, viene el jugador Vilo. Viene Vilo, viene Vilo, le toca Perrito, pero ganó el juez 18, Braulio Sasso, donde hay lateral, 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 para el cuadro de Belgrano de Talca. Pero ahí está jugando, viene el local, viene Belgrano de Talca, viene jugando el jugador número 11, se la pasa Perrito, viene Perrito, toca Perrito, la centra. No pudo llegar la Uchita. Ahí va la Ucha Herrera. Viene Herrera. Viene Herrera. Casi golazo. Casi gol. Saque de fondo. Saque de fondo. Para el cuadro de Galpón de Río Claro. Chapote de Escolar de Vicentito. Chapote de Escolar de Vicentito. El chapote que te deja tu hijo segurito. Puedes contarlo, se puede contactar con el tío Cristian o con la tía Cristina. Chapote Vicentito, donde deja el colegio tu hijo segurito. La divide, viene la pelota. Viene el galpón del Río que la toca el jugador número 14 López. Viene López, la toca con que se la juega número 17 Juan Muñoz. Viene Muñoz con caballo Quisada. Donde Carlos González no se calienta la cabeza y se da tiro de esquina. Tiro de esquina para el cuero de Galpón de Río Claro. Se prepara los Galpones de Río Claro. Viene un centro, un tiro de esquina. La centra, pero no, pero lo único. Ahí va, pero termina el partido. Nada más, nada más, nada más. Tiempo terminado. Acá en directo. Vivo directo, aquí en el estadio municipal, alcalde Claudio Guajardo Yance, donde está jugando los Galpones de Río Claro y Belgrano de Talca. Galpones de Río Claro 0, Belgrano de Talca 1, en el global, están 1-1. Los vamos a una pausa y volvemos a transmitir el segundo tiempo en 15 minutos más.